Bueno, ha habido muchos cambios constantemente el clima. He tenido pronósticos que me cambian radicalmente de 2 días. Uh-huh. En unos 2 días me cambia mucho. Ahorita tengo, por decir, para los días fuertes de Semana Santa, que son jueves, viernes y domingo, nublado. Temperaturas de 23 a 31 grados. Y el sábado ya ahorita me está marcando un 90% de agua. Y viernes un 28-30% de agua. Entonces espera esos días nublados, y el sábado me lo marca con agua, ¿verdad? Vamos a esperar todavía el miércoles a acercar más a ver qué tan cambiante está. Sin embargo, como que se ha ido postergando, ¿no? Como que se ha avanzado esta lluvia porque se había pronosticado que para esta semana comenzaba la lluvia prácticamente. Así es, como te digo, hay cambios muy drásticos en el clima, pero todo va a suponer que va a estar así como ahorita, días nublados, frescos en la mañana, frescos en la noche, un poquito 30, 32 grados en lo que es el mediodía, de 12 a 3, 4 de la tarde. Pero bueno, esperemos que, bueno, por así fresco pues está más agradable, pero sí que no haya lluvias, pero sí está el pronóstico de lluvia para fin de semana. ¿Su participación para estos días? Pues vamos a estar ahí en la playa con elementos, dando atención a la ciudadanía y haciendo recorridos en todo lo que es el área de bañistas. ¿Se tuvo que contratar más elementos o con los que cuentan? Sí, con los que cuento, son los que vamos a trabajar, apoyados, trae un apoyo muy fuerte de Cruz Roja, de elementos de marina, de paramédicos, de instituciones altruistas de aquí en Matamoros, como METEC, algunas otras ambulancias que nos van a apoyar. Viene del estado, viene una ambulancia de Protección Civil y una camioneta. ¿Helicóptero? No, helicóptero no, parece estar en mantenimiento, no va a poder venir.